Ibiza Style TV. Hola, yo soy Gina de Ibiza Style TV. Estamos hoy aquí con mi compañera Carucha y con José Padilla. Hace tiempo que no hemos escuchado producciones de José Padilla y de repente este año hay muchos proyectos. Pero tenemos curiosidad por saber qué has hecho durante todos estos años. Cuéntanos un poco. ¿Qué he hecho? Bueno, yo he seguido trabajando, pinchando, más que nada, haciendo mi trabajo de disc jockey por todo el planeta. Festivales, clubs, para corporativas también hago muchas cosas y he estado haciendo cosas, pero cosas más pequeñas, ¿no? Como recopilaciones. Hay una recopilación que se llama Bella Música, he hecho 6 volúmenes, pero álbum mío producido por mi personal, sí, hace tiempo que no hacía ninguno. Y ahora, pues, como que bueno, me ha venido la inspiración, estoy en un momento de mi vida más relajado, más tranquilo y bueno, me apetecía hacerlo y ahora tenemos un álbum que saldrá final de mayo, junio, que se llama Two Hearts, con Kirsty Kitch, que es una cantante de Escocia, que es vecina mía de aquí al lado, se ha criado aquí, medio escocesa, medio vicenca. José, acaba de salir tu álbum para Blue Note y a la semana ya está en los top 3 de jazz de iTunes. Eso es Vuelve con Estilo. ¿Cómo ha surgido ese proyecto? Esto es, está así en el número 3 del top 10 de jazz, de álbumes de jazz. Esto, mi nuevo manager, Gary Cooper, me consiguió, bueno, el contrato con EMI Alemania, y bueno, es mi primer álbum con Blue Note, que es un gran orgullo, ¿no? Porque es un sello que es la referencia mundial del jazz, donde todos los grandes artistas de jazz han grabado, y para mí ha sido un gran honor el poder hacer esta recopilación. Hemos podido escuchar tu single Dragonflies, que tengo aquí. Llegó a ser el top 20 en los vídeos de la MTV. Y bueno, queríamos saber si se va a quedar en single o si vas a desarrollar. No, este es el primer single del álbum. Este es el primer single del álbum, la canción Dragonflies, con 3 remezclas. Y ahora sale el álbum, que es con Warner Music. El segundo single es otra canción del álbum que se llama Helios, que también llevará una serie de remezclas, y luego habrá un tercer single después de que ya salga el álbum al mercado. Entonces todavía faltan unas cuantas cosas por salir. Nos ha dicho un pajarito que además estás trabajando en otro álbum recopilatorio. ¿Nos puedes avanzar algo de qué tipo de música será y cuándo va a salir? Ah, un pajarito. Hay muchos pajaritos en Ibiza, en esta época del año. Es un doble recopilatorio para EMI también, Alemania, que se va a llamar Sundowners, y saldrá en mayo, junio también. O sea que hay bastantes cosas. Pero además he empezado a trabajar en mi nuevo álbum. Two Hearts ya va a salir. He empezado con Chris Sippel, que es un ingeniero, sound engineer alemán. Y justo ayer empezamos a trabajar. Entonces, hay el Sundowners, el Two Hearts, el Blue Note y el nuevo álbum. Que el nuevo álbum todavía falta un poco. Hemos empezado ahora. Hace poco ha habido una fiesta en Finlandia y nos hemos enterado que estuviste poniendo unos temas techno y la gente bailaba como loca.
Queremos, esto es algo a lo que no estamos acostumbrados cuando oímos hablar de José Padilla. ¿Fue una cosa especial o estás haciendo incursiones en nuevos estilos musicales? Sí, la fiesta de Finlandia fue muy divertida. Se llama Pacific Waikiki, se hace en un Agualand cerrado, que está climatizado, entonces ponen el aire acondicionado al máximo, 35 grados más o menos, y son 2.000 y pico de personas, y entonces claro, la gente va a bailar, van en bañador, en bikini, la gente se prepara 2 meses antes, ya empiezan a ir al gimnasio para, para ir a esta fiesta, las chicas se depilan, se dicen qué bikini te vas a comprar, como si vas de vacaciones a la playa, ¿no? Igual, claro, pobrecito, ¿no? Y a menos 20 grados, entonces es muy surrealista, porque cuando entré me dijeron, tráete pantalón corto y una camiseta de verano, ¿no? Y entré y ¡buah! Era como en Ibiza en pleno agosto. Entonces veías toda esta gente en bañador y fuera nevando a menos 20 grados afuera, porque hay unas rampas de esquí allí también, ¿no? Entonces sí, hay que poner música dance. Yo he puesto siempre música dance. Lo que pasa que tengo el sello de Chill Out. A los periodistas, especialmente a los periodistas ingleses, les gusta ponerte una de definen, tú eres Chill Out y te quedas Chill Out para toda la vida ya. Entonces, no, yo como DJ, pues igual que un arquitecto, tiene que saber hacer escuelas y apartamentos y puentes, ¿no? Entonces yo pongo Chill Out, pongo Funky, ahora estoy poniendo Tech House y House. No soy un DJ comercial, nunca lo he sido. En México también estuve poniendo el día de Año Nuevo, en Mamitas, que es un club que se vendría a ser tipo lo que es el nuevo Ushuaia o Blue Marlin. Estuve poniendo Tech House también para 2.000 y pico locos. De hecho, cerré yo la fiesta y me tuve que ir corriendo porque me pedían más y el dueño decía no. Y sí, es una parte que hago. Y ahora lo hago mejor porque, bueno, he aprendido más. Soy mayor. Echamos de menos las puestas de sol con tu música. ¿Tendrás alguna sesión en Ibiza este verano? Estoy intentando, de hecho, encontrar un sitio, ¿no? De hecho, el año pasado lo intenté en un par de sitios. No es tan fácil, ¿no? No quedan muchos sitios para hacer una puesta de sol. Hay lugares, pero ya pues están cogidos, hay otros DJs, otros residentes, etcétera. Pero sí, a mí me encantaría porque es algo con lo que me siento muy, me identifico mucho, ¿no? Y me llena mucho espiritualmente y personalmente. Esperemos que sí, pero no te puedo decir ahora, bueno, pues sí, hay un lugar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es tu vida aquí en Ibiza. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu plan? Mi vida en Ibiza, demasiado buena, yo pienso, demasiado relajada. No, yo cuando estoy en casa, que es Ibiza, tengo una vida muy normal. Me despierto bastante temprano porque no tengo buen dormir, entonces con 6-7 horas tengo suficiente. Y nada, me levanto como todo el mundo, a las 9 de la mañana ya estoy activo, estoy trabajando con mis proyectos, mis animales, luego mi siesta, esto sí, mi siesta, que no me la quite nadie, con las noticias de las 3. Y nada, escuchando, comprando, hago mucha búsqueda soy coleccionista de vinilo, entonces empleo bastante tiempo buscando discos, vendo, tengo una página web donde vendo discos también, y entonces eso es un poco mi vida, ¿no? Música, música y más música, y luego descanso entre medio, claro, porque si no, no podría. ¿La página donde vendes tus discos cuál es? Es en Discogs. Discogs, entras en Discogs y pones mi nombre, y entonces te sale, creo que hay 2.500 ahora, algo así. Wow. A la venta, sí. Sí, entonces básicamente esa página la tengo para, tengo Irene, una chica que me ayuda para la página, porque me piden discos, hay que empaquetarlos, hay que ir a correos, entonces todo este tiempo yo no puedo, ¿no? Entonces básicamente el dinero que gano con esto me lo gasto por otro lado, es un poco, ¿sabes? Lo tengo para invertirlo, ¿no? O sea, que tu vicio son los vinilos, ¿no?
Sí, es bastante sano, más sano que otros vicios que tuve antiguamente, sí. José, estás viviendo aquí en un lugar muy bonito, tranquilo, con vista a los árboles de las almendras. ¿Te da mucha inspiración? Hombre, para mí es importante tener un lugar así porque, bueno, soy una persona bastante solitaria, ¿no? Yo no sé si es por la edad o qué, pero me estoy volviendo bastante... No soy una persona que me gustan mucho los tumultos, cuando voy a las ciudades y tal, me agobio bastante. Entonces es importante para mí tener un lugar donde encontrarme un poco tranquilo, a salvo, relajado. Sí, me da inspiración levantarme por la mañana y ver esto, el mar lo tengo allí, la puesta de sol la tengo ahí, y no intoxicarme demasiado con lo que pasa a mi alrededor. Es muy importante, ¿no? Porque, pues, bueno, pues ya sabemos todos, Ibiza es maravilloso, es el mejor lugar del mundo para vivir, pero también es un lugar peligroso, ¿no? Yeah. Entonces es importante no intoxicarme mucho, y entonces es mi lugar, exacto, donde me puedo refugiar de los locos. Ibiza Style TV.